Nos adentramos a conocer uno de los sitios considerados sagrados por la comunidad Shuar. Ancestralmente, los Muranunka eran espacios exclusivos de esta etnia. Las cascadas, la vegetación y los animales son parte de la historia mitológica de este lugar. Los Shuar llaman a los Muranunka Entza y Miarma, montañas donde nacen las aguas que alimentan al gran y poderoso río Nangaritsa. En este lugar es donde inicia la expedición. Los Muranunka están ubicados en la cuenca del río Nangaritsa, cantón Nangaritsa al sureste del Ecuador, cuya distribución territorial pertenece a la provincia de Zamora Chinchipe. Estas montañas tienen una extensión aproximada de 3.000 hectáreas de selva virgen y paredes verticales que miden 100 metros de alto, parecidas a los tepuis o montañas que existen en Venezuela, bajo la protección de los indígenas pemones. Y las cascadas son de extrema importancia para la nacionalidad Shuar, porque ahí es donde vive su fuerza vital que ellos le llaman Arutan. En términos lingüísticos, Muranunka hace referencia a un territorio alto, ¿sí?, con vegetación tipo bambosa, que se dice comúnmente, que son básicamente bosques enanos achaparrados. Entonces, que es muy difícil caminar ahí, no son tierras productivas. Entonces, Muranunka hace referencia a eso. En la expedición participan 30 investigadores. Ellos buscan evaluar la biodiversidad del ecosistema. Adrián Escudero, ecólogo español, que formó parte de la expedición, afirma que esta zona tiene un potencial de biodiversidad impresionante, lo que para el Ecuador es un punto a favor para el desarrollo de la ciencia. Y además en Ecuador se juntan varias cosas, es decir, hay un gradiente de incremento de la diversidad taxonómica latitudinal, con lo cual en las zonas ecuatoriales se producen los máximos, pero ese gradiente, digamos, normal, aquí se complica porque tenéis los Andes, hay una disimetría este-oeste muy marcada entre la zona amazónica y la zona de costera, tenéis toda la diversidad que marca la altitud, más toda la complejidad que marcan pues, todos los valles interandinos secos que iban quedando. Eso hace que sea una diversidad realmente brutal a nivel mundial. Y es por ello que yo entiendo que este país, uno de sus motores de proyección y de productividad, tiene que ser la diversidad biológica. La expedición tiene claros sus objetivos: aumentar el patrimonio biológico, aspirando a tener reportes nuevos para Ecuador y a nivel mundial. Poner a punto una metodología que sirva para entender sistemas de prospección rápida y, lo más importante, que los investigadores ecuatorianos lideren las investigaciones. Para el tema de la ejecución, ahora mismo contamos con una cantidad importante de investigadores, sobre todo de España, que tienen, con los cuales hemos venido trabajando por cerca de 10 años ya. Entonces, esta excursión es una de las primeras, esperamos que se hagan más, en las cuales está teniendo la participación de investigadores internacionales que tienen muchísima experiencia y que han sido reconocidos a nivel internacional. Estamos trabajando en varios grupos. Básicamente hemos dividido en tres grandes grupos. Un primer grupo que trabaja con mamíferos y con animales en general. Entender cómo funcionan estos ecosistemas con la ayuda de la comunidad y organismos de conservación proporcionó a los investigadores las destrezas para explorar este sitio. Es así que aguas arriba del río Nangaritsa, cerca de la localidad de Las Orquídeas, con ayuda de los lugareños, se inicia el ascenso al primer tepuy. La caminata duró 3 horas. En el trayecto se observa una espesa vegetación que dificulta el acceso. La fuerte humedad y una mezcla de ansiedad y cansancio son parte de este recorrido.
Una vez en campamento, se adecúa el lugar que servirá de estancia por varios días a los investigadores. Se prepara todo el material que ayudará a aplicar la metodología de información rápida que intenta describir la funcionalidad del ecosistema, dividiéndose el trabajo de campo en grupos taxonómicos: fototrampeo, estudio de polinización, registro de aves, insectos del suelo y estructura de la vegetación. Un ecosistema puedes analizarlo desde el punto de vista de su composición, que serían las especies que tiene, pero un siguiente paso es empezar a entender su funcionalidad, una funcionalidad, por ponerlo muy sencillo, qué especies, por ejemplo, están siendo dispersadas, qué semillas están siendo dispersadas por qué grupos de aves, qué flores, qué plantas están siendo polinizadas por qué grupos de murciélagos o igual de colibríes y otras aves. Entonces, hemos tratado de hacer más énfasis en esa parte, en ir describiendo la funcionalidad de estos llamados tepuis o mesetas, que son ecosistemas particulares de la zona baja de Zamora-Chinchipe. Ahora empieza la colocación de trampas con cámaras. Es el fototrampeo. Estas son ubicadas en sitios estratégicos donde se observaron huellas de animales o cerca de frutos. El objetivo, conseguir en tiempo real un nuevo registro de mamíferos que residen en la zona. Normalmente los mamíferos son complejos, toma mucho tiempo inventariarlos. Entonces el fototrampeo te da es una herramienta que en forma relativamente ágil te permite también conocer esa diversidad. Y dentro del grupo mamíferos, un componente adicional es intentar, dentro de los mamíferos, intentar verificar si es posible empezar a hablar de densidad de uno de los felinos silvestres más emblemáticos de la Amazonía, que es el jaguar. También micromamíferos, cuando te pones en un ecosistema, están en los niveles bajos, medios de las cadenas tróficas. Entonces, tener buenos roedores, tener abundantes micromamíferos, nos está dando información sobre la funcionalidad de lo que es el ecosistema, porque son las presas de otros muchos animales. Estamos dando especial interés en el estudio de los contenidos digestivos y también en el contenido de los excrementos que nos vayamos encontrando. Una de las cosas que hacemos son la sacos. Usamos este tipo de trampas. Este tipo de trampas son trampas Sherman. Hay muchísimos modelos, más pequeñitas, más grandes, etc. Pero la idea es capturar el animal vivo. Y luego ya, si se puede soltar, se suelta, si no, pues ya hacemos algún otro tipo de proceso. El caso es que aquí tiene una pestañita, al fondo tiene una pestañita y al fondo de la trampa se lo coloca un tipo de atrayente. La idea es que el animal entra aquí, pisa una placa y automáticamente esto se cierra, esta ventanilla. Generalmente las tenemos activas por la noche, porque la actividad así de estos animales es más bien nocturna. En cambio, en el extremo contrario, los especialistas en aves colocaron redes de neblina. Toman este nombre porque al verlas lateralmente, se asemejan a una especie de niebla. Las aves, al movilizarse rápidamente, chocan contra ella. Su ubicación va de acuerdo a la movilización que tiene un ave para buscar recursos, por ejemplo, alimento. Este es un lado un poco abierto,
Entonces nos permitiría capturar las aves que salen de la parte interna del bosque hacia la parte externa. Son más o menos, estas redes miden 9 metros, hay de mayor tamaño y de menor tamaño, son de color negro para que se mimetice un poco con el ambiente. Y el objetivo primordial de estas redes es capturar aves y capturar o murciélagos en este caso. Se utilizan para ambos fines. El objetivo de capturar las aves en este estudio es para conocer un poco cuál es el proceso de interacción biótica que existe entre las aves y el bosque o entre los murciélagos y el bosque. Estamos tratando de identificar en algunos casos contenido estomacal o también solo analizar diversidad, la presencia de cuántas aves y cuántas especies podemos encontrar en este sitio. Además de las redes de neblina, se utilizaron otros equipos que ayudaron a capturar imágenes y sonidos. Registro visual de las aves, que es para lo cual se utilizan binoculares o telescopios, y es salir a caminar en el bosque para tratar de identificar las aves que pasen por el bosque, o tomarles fotografías con cámaras para también tratar de identificar en los libros y en las guías. Y dependiendo de la experticia de la persona, va a ser más fácil o más difícil el identificar las aves en el bosque. Por otra parte, también tenemos otros equipos que nos ayudan a hacer investigación, que son las grabadoras digitales y micrófonos direccionales, que son con los cuales nosotros hacemos grabaciones de las aves para poder tener una muestra fidedigna de las aves que existen en un sitio. Muchas aves, o la mayor cantidad de aves que existen en este tipo de bosques, son fáciles de escucharlas, pero son difíciles de verlas o muy difíciles de capturarlas. Entonces, por eso, el tema de la grabación de los cantos es un método idóneo para este tipo de ecosistemas. Una vez capturadas las aves, si estas no están registradas, se procede a la disección. La intención con este procedimiento es conservar las pieles para alimentar una muestra del Museo de Vertebrados de la UTPL. Así también, de los individuos se extrae el contenido estomacal. Para estudiar su dieta, se toma una muestra de tejido del hígado como un referente para futuros estudios de ADN de las especies. Los tejidos podrían contribuir en análisis moleculares para establecer relaciones de los animales de aquí con tal vez los otros. Por ejemplo, pues se me ocurre si esta avecita que colectamos ahora fue colectada en el tepuy del frente con los tejidos, nosotros podemos extraer un poco de ADN y ver si están emparentados, si en alguna forma están conectados los tepuyes funcionalmente entre estas dos localidades, por ejemplo, o si están aisladas, si la población de aquí ha estado aislada de la población del tepuy del frente. Entonces, estas colecciones sirven para eso, ¿no? Para ya no salir al campo y tener ahí el tejido para luego, con futuras hipótesis que se planteen, tener el tejido disponible para poder solucionar esos problemas o esas preguntas. Otro de los propósitos es la recolección de frutos y semillas, que sean apetecibles, vistosos para los animales que viven en la zona. No es tan fácil la recolección. Es un territorio extenso y diverso. Pero ese es el reto. Entonces, con esta colección, por una parte, podemos ver la oferta de alimento, de frutos que hay en el bosque para estos animales. Y por otro lado, estamos haciendo una colección de referencia con las semillas para luego poder identificar en el tracto digestivo de los animales que se han colectado qué es lo que hay, ¿no? Qué semillas están consumiendo. Adicional a eso, también la colección nos sirve para identificar las semillas que pueden estar presentes en las excretas. La dispersión de semillas es una de las actividades naturales muy importante porque permite conocer la interacción entre animales y plantas, de qué manera los animales están aportando a la regeneración del bosque y también saber qué plantas están ayudando a mantener poblaciones de aves y mamíferos.
Pasan los primeros 5 días. Ahora el equipo de investigación se dirige al segundo tepuy de los Muranunca. La caminata dura 2 horas. Su referencia geográfica es la comunidad de las orquídeas. En el sitio, el grupo de ecólogos encargados de conectar todos estos organismos intentarán evaluar lo obtenido con plantas vasculares e insectos del suelo. Que lo que hacemos es intentar juntar, digamos, todos los templates que vamos sacando de cada uno de los niveles, pues los intentamos juntar para evaluarlos. Intentamos responder a preguntas muy sencillas. Por ejemplo, si aquí mismo hay mucha diversidad de plantas vasculares, ¿ocurre lo mismo con todos los organismos? ¿Todos los grupos de organismos responden de la misma manera o hay complementariedad? En los sitios donde hay muchos tipos de organismos, hay menos de otro, de manera que hay un horizonte de diversidad total, de manera que se van compensando. En fin, preguntas de este tipo que lo que intentan es conectar todo lo que van haciendo el resto de los investigadores. Al grupo de investigadores se unen los que estudian los líquenes, que no son otra cosa que la mezcla de hongos y algas, y por lo regular viven en rocas, troncos, hojas. Los líquenes juegan un papel importante en la naturaleza. La presencia de estos permite medir el estado de la vegetación. Todo queremos documentar qué líquenes viven aquí, en qué ambiente se encuentran, y supongo que encontraremos nuevos registros, nuevas especies. Nosotros que trabajamos con líquenes, muchos de ellos son epífitos que viven sobre los árboles, entonces necesitamos un material como puede ser una navaja o un cincel y un martillo, porque a veces la madera de algunos árboles es muy dura. Entonces, para coger las muestras, sobre todo es eso, navaja, cincel y martillo. Los extraemos y los guardamos en bolsitas independientes, ¿vale? Cuando llegamos al campamento, el principal problema que tenemos aquí es la humedad, entonces tenemos que secarlos muy bien, porque si no enseguida se llenan de moho y se pierde la muestra. En todo Ecuador hasta el momento puede haber citado solo 700 especies de líquenes, pero es porque no se ha trabajado en este grupo de organismos. Estamos en la tercera semana de expedición. Y ahora pasamos al tercer tepuy, la Reserva Natural Maiku. En este sitio, todos los investigadores esperan ampliar la muestra. Colocación de redes de neblina, las trampas con cámaras, la recolección de las plantas y frutos se integran una vez más. Este es el último sitio explorado para dar por finalizado el trabajo de campo de esta primera expedición a los Muranunca. En el Alto Nangaritza hay un nivel importante de trabajo en el tema de conservación. Este intento tiene algunos años y a pesar de ello no se garantiza la conservación de la biodiversidad de la zona. Hay muchas amenazas. Por un lado, la población sigue creciendo y demanda recursos para vivir y mejorar sus condiciones de vida. Y por otro lado, está la biodiversidad, que soporta esa presión. Por ello, trabajar en estas áreas es preponderante. Si bien nos dedicamos a apoyar, a conservar la diversidad biológica y cultural del sur del Ecuador y del norte del Perú, especialmente, necesitamos saber qué hay ahí, ¿sí? Qué hay ahí para poder conversar con la gente y además que la gente sepa qué es lo que tiene, para que lo empiece a valorar, pero sobre todo para que sean herramientas que puedan utilizar para turismo. Porque claro, la gente viene a visitar, pero no solamente viene a ver paisaje. También en el futuro necesitará saber qué especies hay y que la gente local les empiece a contar. La expedición a los Muranunca, por lo tanto, es un trabajo compartido entre la comunidad, la academia y organismos de conservación.
realidad que permite el estudio de la biodiversidad. Registros nuevos para Ecuador. Conocer lo que tienen para el ejecute de programas de conservación y el desarrollo del turismo. Que nosotros hemos venido pensando ya proteger las áreas de los tepuyes en las que hoy estamos. Y de esa forma ya mucha gente ha venido conociendo de lo que nosotros tiempos atrás estamos ya en este trabajo, digamos, para que no haya destrucción, ya sea de la selva o de otras especies. La expedición a los Muranunca nos da la capacidad para predecir el estado de esta selva, cuánta biodiversidad posee, las especies de animales y la importancia de la conservación de su hábitat. Luego de la expedición desarrollada a los Muranunca por investigadores de la UTPL e investigadores asociados, hemos podido comprender la gran biodiversidad que este ecosistema posee. Dentro de los grupos estudiados, hay varias especies que muestran ser únicas para el país, lo cual rescata la importancia de conservar estos ecosistemas. La información proporcionada en esta expedición es revolucionaria. La naturaleza es uno de los elementos más importantes para la vida. Conocer su funcionamiento nos hace comprender cómo opera todo. Vivimos en una isla que no podemos abandonar. Es nuestro hogar al que llamamos tierra. La naturaleza nos habla mientras nosotros los hombres no la escuchamos. Nos ha dado a cada uno un estilo, una fisonomía y un carácter. Podemos cultivarla, pulirla, mejorarla, pero cambiarla nunca. Este fue el primer grupo en investigar estas montañas. Las puertas de este sitio están abiertas para descubrir los Muranunca.